En el capítulo de hoy, amigos, veremos cómo un valiente perro del tipo Bull, al ver que una cobra rondaba su casa, no dudó ni un segundo en confrontarla para que esta letal serpiente no entrara en la casa de su dueño. Este hecho tuvo lugar en Tailandia y a pesar de haber sido mordido varias veces, este pitbull, porque su dueño menciona que era un pitbull, no se retiró y siguió luchando contra este mortal reptil para que no pudiera entrar a la propiedad. Su otro perro, un husky llamado Max, intentó igual defender la casa de esta cobra, pero no fue tan desafiante como Sumo. Cuando este reptil falleció por las heridas provocadas por Sumo, Sumo hizo un gran esfuerzo por llegar adentro de su casa y se echó a descansar debajo de una mesa, donde sucumbió por el veneno de esta cobra. El dueño de Sumo compartió estas palabras: "Si Sumo no vigilara la casa, mi familia podría haber estado en peligro y ser mordida por esta serpiente". La familia celebró un pequeño monumento para este heroico canino antes de ser sepultado en su patio trasero. Sin duda, un gran canino. Y bueno, amigos, ¿ustedes qué piensan sobre este suceso? Ya saben, no duden en comentar y debatir este video.